Amigos, ¿cómo están? Quería hacer este video porque me he encontrado varios videos en YouTube acerca del crown molding para principiantes. No creo de verdad que haya una fórmula para hacer o instalar crown molding para principiantes, porque el crown molding básicamente es una técnica y todo depende de la calidad de la máquina, porque son cortes de ángulo con la miter saw, como una como esta de la Digua. Entonces básicamente es una técnica que se perfecciona con el tiempo. Entonces, si usted tiene un proyecto corto, un proyecto pequeño, lo que yo le podría recomendar es que compre las esquinas así como esta que acabo de hacer hace poco, para darles una mejor idea. Estas esquinas ya las venden así. Esta es una esquina de afuera, pero también venden las esquinas que son interiores. Esta la pueden encontrar en Home Depot o Lowe's, cualquier ferretería, ya las venden así, para que solamente las peguen con el crown molding. No tiene que hacer cortes ni nada, solamente es algo como temporal. Si es alguna reparación pequeña, como les decía, no existe algo así. Lo que sí existe son muchas técnicas como esta. Este es un adaptador especial para crown molding. El crown molding, muchas personas dicen de que se guían por esto, por la moldura grande va para arriba, la moldura va para abajo, la moldura pequeña va para abajo. Pero en realidad hay una forma de saberlo. Que todos los crown molding tienen dos lados. Entonces fija, este lado de la parte de atrás es como que dice el lado largo. Muchos lo conocen como el riser. Y este lado es el lado que va para el ceiling, el lado pequeño. Entonces esa es la guía. Hay crown molding de que son iguales para los dos lados, pero que no tienen ningún tipo de diseño. Este tiene diseño, es diferente a este, si se compara. Entonces la guía es la parte larga va para la pared y la parte pequeña va para el ceiling. Cuando se corta al revés. La parte de la pared para arriba y la parte del ceiling va para abajo al momento de cortarla. Entonces esto es súper importante. Calibrar la máquina es otra de las situaciones bien importantes para el crown molding, porque como les menciono, el crown molding es una técnica que se perfecciona con mucha práctica y con el tiempo. Yo tengo conocimiento básico en lo que es el crown molding, pero aún así, cuando yo hago un trabajo de crown molding, se le tiene que dar mucho respeto, porque es un trabajo muy delicado. Mayormente las personas que lo contratan o lo buscan uno para un crown molding son personas que tienen un gusto por la decoración o por darle un plus a la casa, decorativo más elevado de lo normal. Entonces, por ende, les gusta el trabajo bien hecho. Así que yo le recomiendo que si usted va a hacer crown molding, que se prepare su máquina. También se le puede poner una fence aquí. Si el crown molding es más, este es de 4 o 5 octavos. Pero si es un crown molding más grande, puede superar esta fence. Esta es una máquina de 12 pulgadas el disco. Entonces ya viene con la fence preparada. Pero la cortadora que tiene 10 pulgadas, la fence es más pequeña. Entonces hay que poner un adaptador ahí por fuerza. Una de las técnicas que yo uso, porque yo no hago mucho crown molding, pero con la práctica, por ejemplo, este corte, uno hace el primer corte aquí, por ejemplo. Entonces, para hacer el segundo corte, yo lo que hago es que yo lo marco aquí. Ahí tengo la marca. Entonces pongo esta, un clamp pequeño, justo ahí en la marca. Esta técnica les puede ayudar muchísimo. Yo la pongo justo ahí en la marca.
si le pueden ver. Entonces, al momento de tomar la medida, yo pongo el metro ahí, y si yo quiero, por ejemplo, 16 pulgadas, por decirlo así, entonces yo lo marco aquí. Y tengo exactamente la medida donde la quiero, porque la que necesito es esa esquinita. Si ustedes pueden notar, entonces el metro está justo ahí. Yo puedo marcar aquí sin ningún problema 16 pulgadas y puedo hacer el otro corte. Esta es una técnica que si no tiene mucha práctica con lo que es crown molding, le va a ayudar muchísimo. Espero esta información les haya servido un poco. Y como les digo, si usted es principiante, le recomiendo que prepare la máquina, que es lo primordial. Esta máquina yo le puedo extender estas LED, se las puedo extender más, pero aún así hay LED de una compañía que se llama Easy Speedy Zero Clearance. Eso tiene una fence inmensa para los lados, una fence más alta y un clearance para acá de las LED, que se puede poner el crown molding ese de 16 pies. Preparar la máquina es lo más importante, calibrarla, conocerla, que si la máquina dice 45, es 45. Otro grado que se utiliza mucho es la 23.5 y el grado 0. Bueno, no es 0. Y así, calibrar la máquina, preparar la máquina, tener mucho conocimiento en las medidas, porque como les digo, es un trabajo muy delicado. La persona que normalmente busca crown molding es porque sabe lo que quiere, entonces no se le puede llegar ahí con, como quien dice, con una payasada. Las uniones nunca van así en corte recto. Yo lo que normalmente yo las corto a 23.5 o a 15 grados. No me gusta hacer el corte 45 en las uniones, sino que le hago un corte más pequeño, como así, para que se vea, se note menos. Y siempre las uniones yo las pongo con glue. Más adelante voy a hacer otro video que explique más sobre las técnicas. Hice este temporalmente porque he visto mucho video ahí de crown molding para principiantes que la verdad que no tiene sentido. Si usted es principiante, mejor cómprese las piezas, como le mencioné. Si es algo para un fin de semana, un proyecto así, hágalo así, compre las esquinas, las interiores, las exteriores, su máquina. No necesita ni máquina, lo puede poner con un clavito así y caulking, that's it. Gracias y suscríbase.